Buenos días, estamos aquí en el primer encuentro anual académico de PIRCA, que se llama Investigar la Comunicación y la Cultura Audiovisual para Impulsar Políticas Públicas, Nuevos Mercados y la Promoción del Empleo. Mi nombre es Guillermo Tello, soy el coordinador general de la multisectorial y hoy me tocó oficiar un poquito de conductor de este evento. Por supuesto, honrado de que me asignaran esta responsabilidad, ya que hoy nos proponemos de alguna forma abordar problemáticas y necesidades para la producción de conocimiento en el campo de la comunicación, la producción audiovisual y los desafíos de las nuevas políticas públicas provinciales, regionales, nacionales, para la regulación y promoción de la industria audiovisual y comunicación argentina. Sobre todo, pensar en la producción de conocimiento vinculada al área de la comunicación y la cultura audiovisual toda. Tenemos un cronograma en el día de hoy de PIRCA que se divide en dos etapas. Una tiene que ver con esta presentación aquí en la Universidad Nacional de Quilmes, que en este momento estamos saliendo ya por la televisora de la universidad, gracias, entre otras cosas, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como también la posibilidad de que la universidad tomara la decisión política de avanzar en una televisora propia. Y también por su canal de YouTube, y estamos replicando en otros canales vinculados al área del PIRCA. Y agradecemos al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, al magíster Alfredo Alfonso, que permitió, facilitó que estuviéramos aquí presente con un destacado panel al cual muy pronto voy a presentar y le vamos a agradecer. Quisiera antes de esto pedirle y agradecerle también unas palabras al el magíster Daniel González, director del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, de esta casa, que por favor nos dirija unas palabras de bienvenida, en este caso, a su casa de altos estudios, entre otros. Les pido un aplauso para él. Bueno, muchas gracias y muy bienvenidos a todos a nuestra universidad. Para nosotros es muy importante la presencia de PIRCA porque para la Universidad Nacional de Quilmes siempre ha tenido un compromiso muy importante con el campo de la comunicación en general y del campo audiovisual en particular. Yo diría que en términos generales, desde el advenimiento democrático, todo el sistema universitario, científico, se ha comprometido en principio con la democratización de la comunicación. Y luego seguir avanzando con políticas, legislaciones que puedan precisar esto. La Universidad de Quilmes vivió sobre todo desde el proceso de aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que implicó, entre otras cosas, la declaración de la comunicación como un derecho humano, con muchísimo compromiso, desde accionando sobre muchas políticas, y en particular con la creación de nuevas carreras, ¿no? Carreras de pregrado, grado y posgrado, que dieron cuenta de este compromiso de la universidad con la democratización de la comunicación. Así que bueno, seguimos insistiendo con esto. Sabemos que en principio la concreción de políticas que amplíen derechos son una demanda que hay que seguir construyendo con mucho compromiso. Que muchas veces implica, como lo hemos vivido todos nosotros, comprometerse con poderes preestablecidos, entonces hay que seguir trabajando con este compromiso. Y si de algo quedó claro este tiempo que tuvo tanto de malo, que fue la pandemia, fue que el sector científico logró un campo de visibilidad y de aceptación social que fue muy significativo. Así que yo celebro que PIRCA exista, como antes existió el Observatorio del Sector Audiovisual y otras iniciativas, porque desde la perspectiva del conocimiento científico, y un conocimiento científico que no se agota puertas adentro de las universidades, sino que tiene que ser articulado con todos los sectores del campo, vamos a volver a construir un reconocimiento social que nos permita seguir avanzando sobre estos derechos. Así que, bueno, bienvenidos a la Universidad de Quilmes y ojalá sea una jornada de trabajo muy buena, que seguramente en la universidad y todos los que conforman PIRCA vamos a seguir construyendo y llegar a como se propone PIRCA, a proponer políticas de acción
que garanticen el cumplimiento de los derechos y de la comunicación como un derecho humano. Así que, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera contarle primero que integran el PIRCA, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Plata, quien hoy iba a estar presente, invitada, la doctora Florencia Santú. Lamentablemente no se ha excusado porque no ha podido venir, una convocatoria de último momento le impidió estar presente. Se encuentran representantes, por supuesto, de la universidad aquí con nosotros y me parece muy importante citar que también está presente la decana de la Facultad de Periodismo, la doctora Andrea Varela, así que muchas gracias por su presencia, un aplauso para ella. Integra la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Villa María, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo a través de CITRA, la UMED, Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, y entre otros organismos como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización, que están presentes algunos representantes de la bicameral, a quien le agradecemos que hayan venido y que están participando muy activamente. La bicameral hizo algo, me parece importante de destacar en este momento, que es firmó su primer convenio institucional con una organización no gubernamental en esta experiencia, bajo la presidencia de la diputada Gabriela Cerruti y la vicepresidencia del senador Alfredo Luenzo, y asistió mucho en esto también el diputado Pablo Carro cuando también hicimos un poco algunas gestiones y me pareció muy, muy bueno que así sea. Le mandamos también un saludo al diputado Pablo Carro, que no ha podido asistir, también tenía la intención de participar y no ha podido ser. Así que gracias, está Diego Rossi, uno de sus asesores, investigador también, por supuesto. Así que muchas gracias por eso. Participa también la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual y las instituciones que integran la Multisectorial Audiovisual, que es Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina. Está presente su vicepresidente, Sergio Baiman, para quien pido un fuerte aplauso. SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. SATSAI, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos. SICA, ATMA, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales. Todo este conglomerado de colectivos, representantes, instituciones, que son sin duda de una gran representación multisectorial en este sentido e interdisciplinario, nos predispuso al desarrollo del PIRCA. Pero para contar sobre cómo avanza el PIRCA, yo le voy a presentar a una de sus directoras. El PIRCA está dirigido, su comisión directiva está dirigido por Osvaldo Nemirosi, que nos envió unas palabras grabadas, en un ratito las vamos a pasar, y le voy a pedir que asuma el atril a la directora Carolina Justo Van Lurser. Bueno, gracias Guillermo. No voy a redundar en algunos de los agradecimientos que ya hizo Guillermo, pero sí, bueno, gracias de vuelta a la Universidad Nacional de Quilmes por habernos dado este espacio para encontrarnos hoy. Gracias a quienes están presentes acá en esta jornada, a quienes están del otro lado viéndonos, especialmente a quienes se sumaron a la invitación de venir a reflexionar un poco sobre la coyuntura de la industria y los desafíos que tenemos por delante. Mi intención es un poco contarles qué es lo que nos ocurrió a quienes tomamos el desafío de armar PIRCA hace un poco más de un año. En diciembre del año pasado, en plena pandemia,
presentábamos en Argentores, de hecho, un documento fundacional de PIRCA que habíamos elaborado con el Consejo Académico, con los representantes y las representantes de las universidades, de las entidades y de los organismos que mencionó Guillermo. Un documento fundacional que habíamos consensuado y que habíamos elaborado en común, en el que definíamos no solo cuáles eran los propósitos y los horizontes y los ejes estructurantes de un observatorio de estas características, sino también cuáles eran sus zonas prioritarias de producción de conocimiento, sobre qué queríamos producir conocimiento. Y acá yo me quiero detener en contar un poco la particularidad, algunas de las particularidades que tiene PIRCA. Por un lado, el hecho de que está generado a partir de esta articulación inédita, que es que involucra actores de la industria audiovisual y de la producción de conocimiento, que muchas veces se han reunido en otros momentos, pero que hoy están efectivamente vinculados institucionalmente, se ha institucionalizado esa vinculación de tres ámbitos de producción de conocimiento sobre la industria audiovisual y de producción dentro de la industria audiovisual, que ya vienen, ¿no?, produciendo información, pero que tal vez esa información está dispersa, no está sistematizada, no está reunida, o no dialoga, ¿no?, desde las distintas miradas, los distintos enfoques o las distintas necesidades, ¿no? Las necesidades de la industria son unas y los tiempos de la industria son unos, los de los organismos a veces son otros, los de las universidades y el ámbito científico muchas veces son otros. Entonces, bueno, ¿cómo pensar un espacio donde podamos empezar a construir formas de construcción de tiempos, de necesidades y de objetivos comunes entre todos esos actores? Ese era un poco el gran desafío que teníamos cuando decidimos encarar PIRCA. Y en ese sentido, PIRCA tiene todo por construir, ¿no? Tenemos que inventar formas de producción de conocimiento que son novedosas, que no son ni las formas clásicas de producción de conocimiento en el ámbito científico y universitario, ni las formas de producción de información dentro de las entidades del sector, ni tampoco de las lógicas de requerimiento de información dentro del Estado, ¿no? Entonces, ahí hay que inventarlo todo. Y un poco esa fue la tarea que nos dimos durante este primer año de trabajo. Y lo que hicimos fue desarrollar desde ese consejo académico dentro de esas zonas prioritarias de producción de conocimiento que tienen que ver con pensar el mercado, las condiciones laborales, por supuesto, las representaciones audiovisuales que produce la industria, las características de las audiencias, la legislación y las políticas públicas. Dentro de esas zonas de producción de conocimiento, desarrollar 8 preproyectos más específicos, más focalizados, que ahora tenemos que salir a poner a rodar, digamos, tenemos que poner a rodar durante 2022. Y esto, empezar a mostrar lo que esas articulaciones entre universidades, entidades y Estado pueden producir para la industria. Otra de las particularidades que a mí me gustaría señalar que tiene el Observatorio de la Industria Audiovisual tiene que ver con 3 dimensiones que para nosotros desde el Consejo Académico son claves y que son, por un lado, su carácter federal, digamos, no solo por la composición en sus universidades, son universidades nacionales de distintos lugares del país, entonces no es conocimiento producido desde Buenos Aires para otros lugares del país, para otros sectores de la industria que probablemente están ubicados en otros territorios, sino que efectivamente hay ahí una condición de federalismo que se nos impone. El carácter de transversalización de una perspectiva de derechos y de género en todos los aspectos de producción de conocimiento que llevemos adelante, eso es una condición que nos propusimos. Y finalmente, que el producto de aquello que vayamos generando como conocimiento científico desde PIRCA está directa y explícitamente orientado a promover el desarrollo de la industria, a desarrollar, a mejorar, a garantizar un buen desarrollo profesional de sus trabajadores y sus trabajadoras y también a garantizar los derechos de las audiencias y el interés de las audiencias. Digamos, ahí hay efectivamente un objetivo explícito en relación a estas 3 cuestiones. Para eso creamos PIRCA, lo creamos en pandemia,
lo pudimos hacer, entonces todo lo que esté por venir podremos hacerlo sin duda también y con mucho éxito. Así que muchísimas gracias por estar acá y gracias especialmente a ustedes. Bueno, tenemos un destacado panel al cual no he presentado todavía y lo voy a hacer en el orden inverso al que le vamos a pedir que expongan sus palabras. Está presente con nosotros la diputada María Rosa Martínez, a la cual le pido un gran aplauso. También está presente el licenciado Claudio Martínez, director general de la Televisión Pública, para quien también... está presente el licenciado Pedro Patzen, consejero académico del PIRCA por parte de Argentores, para quien le pido un aplauso también. Y se encuentra presente la doctora Ornella Carboni, también consejera por la Universidad de Quilmes en el PIRCA, a quien también le pido un gran aplauso y le paso la palabra para iniciar su exposición. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, lamentablemente me va a tocar agradecer también. Principalmente quiero agradecer al rector de la universidad, al flamante rector, Alfredo Alfonso, por darnos este espacio a fines de diciembre, una época muy complicada también para organizar un evento. Así que muchas gracias. También al magíster Daniel González, que ya nos dio unas palabras de bienvenida, también flamante director del Departamento de Ciencias Sociales, por hacerse un espacio, por estar hoy acá. Y bueno, a la gente del canal de noticias de la universidad, del canal de televisión y el canal de noticias de la universidad, que también cuando propusimos la actividad enseguida nos dijeron que sí, se pusieron con nosotros en la organización, así que desde ya muchísimas gracias. Y a la Universidad Nacional de Quilmes en su conjunto, espacio al cual pertenezco desde hace muchos años y que me honra participar y estar hoy acá exponiendo algunas cuestiones, hoy vinculadas a PIRCA particularmente, como consejera por parte de las universidades, ¿no? Bueno, yo también me sumo un poco a las palabras que decía Carolina en destacar la riqueza de PIRCA en cuanto a la constitución de sus actores. Creo que es un proceso de aprendizaje permanente porque a nosotros como universidades o como representantes de las universidades nos pone en diálogo con los actores de la industria directamente, con los sindicatos, con las asociaciones gestoras de derecho. Y también nos pone en contacto directo con organismos o espacios, entidades públicas que están vinculadas directamente a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, también como decía Carolina, el año pasado este proyecto empezó antes de diciembre, ¿no? En diciembre le pusimos ahí, le dimos como la impronta final, pero nosotros nos veníamos reuniendo ya desde mediados de año, construyendo y consolidando qué es lo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, para quién generar conocimiento y qué tipo de conocimiento necesitábamos generar. Y en un intercambio que fue bastante complicado y también diverso por justamente la composición de sus actores, que nos obligó a repensar cada una de nuestras prácticas, de nuestros propios saberes, de nuestras formas de realizar investigación desde la universidad, ¿no? Hace un tiempo Carolina decía que en el sector académico las investigaciones son de largo aliento, ¿no? Nosotros pensamos en proyectos de investigación de 2, 3, 4 años y que si bien siempre de manera implícita tienen esta idea de intervención en el espacio público, en general, muchas veces esto suele quedar un poco descolorido o no suele estar tan presente después en cómo esos conocimientos empiezan a circular, que muchas veces es cierto que circulan más endogámicamente y se quedan circunscriptos a los ámbitos académicos, ¿no?
Entonces, esto también nos pone la posibilidad de intervención en el espacio público y de contribuir tanto con el desarrollo de la industria como de las condiciones laborales que pensamos dentro de estas industrias, ¿no? Y también nos pone el desafío al sector universitario de combinar saberes generados y prácticas generadas desde estos organismos, desde estos actores propios de la industria, los datos, la información que se generan, que siempre nosotros las tomamos y las consideramos muy valiosas, con una mirada un poco más analítica, más profunda, con una dimensión un poco más teórica, ¿no? Tal vez esta es otro de los desafíos. Por eso nos proponemos alcanzar un público más diverso y más heterogéneo. Como decía Carolina, nosotras, yo creo que podemos definir PIRCA en dos momentos. El primer momento que se dio el año pasado, que fue un trabajo de construcción y de definición de estas zonas que nosotros llamamos zonas prioritarias de conocimiento o líneas prioritarias de conocimiento, que las separamos, ya Caro las mencionó antes, ¿no? Pero que estuvimos trabajando realmente todos esos meses para llegar a un acuerdo de cuáles eran esas zonas prioritarias de conocimiento. Y una segunda parte que se dio a partir de este año, que fue la definición de anteproyectos o preproyectos de investigación en las cuales se definieron estos preproyectos. Yo voy a mencionar solamente algunos por el espacio y por el tiempo que tenemos, para tener una idea de en qué tema estamos pensando, y después voy ahí como a puntualizar tal vez algunas cuestiones que están en la agenda de los debates que proponemos. Y aclaro también, antes que nada, que esto también lo dijo Caro, que todos los ejes que nosotros pensamos, estas líneas de investigación, están atravesadas por una perspectiva de género, ya no pensado como una línea en particular, sino que está incluida en cada una de las líneas de investigación que nosotros estamos proponiendo en estos estudios, ¿no? Bueno, por el lado de las... Y, bueno, y lo importante también que voy a decir ahora, perdón, pero voy y vengo un poco en lo que vengo diciendo, es que estos preproyectos, la importancia que tienen es que no solo participaron actores del sector académico, sino que participaron actores de la industria y también actores de los organismos públicos y de las entidades públicas, por lo cual ahí ya estos preproyectos tienen un valor agregado. Y otra cosa que me pasó a mí, por lo menos cuando estaba repasando estos preproyectos, es que se da algo que es muy bueno y que creo que nosotros no lo habíamos planteado desde el principio, no lo habíamos imaginado, que estos proyectos están en diálogo. Están en diálogo aún cuando los pensamos desde distintos lugares. Todos están en diálogo y van a repensar o a pensar en el diseño, en la diagramación de políticas públicas y de intervención concreta, ¿no? Entonces, este es otro valor agregado que encuentro ya en la realización de estos preproyectos. Bueno, ahora sí, por el lado de las prácticas culturales de las audiencias, se está pensando en hacer una primera prueba piloto en AMBA para evaluar el vínculo actual de la audiencia con el medio televisivo, cómo se desarrolla, qué pasa, ¿no? Pensando en que ya hace varias décadas se viene augurando el fin de la televisión, la muerte de la televisión, pero nos encontramos que sigue ahí presente. Entonces, las preguntas que surgen es, ¿qué significa estar mirando la televisión? ¿Qué espacio ocupa? Pensar estos espacios en función de los diferentes grupos sociales, ¿no? Para ver, definiendo franjas etarias, qué es lo que está pasando con cada uno de estos sectores. Y todas estas nuevas categorías que empiezan a aparecer alrededor de mirar televisión, la penetración que están teniendo las OTT, los sistemas de video on demand. Bueno, ese es uno de los preproyectos, ¿no? Saber qué es lo que está pasando con ese medio televisivo en la actualidad. Otro de los preproyectos está vinculado con las representaciones sociales. Y acá entendemos también al sector audiovisual en un sentido ampliado, ¿sí? No solo pensando en lo que se genera en la televisión, sino también lo que se genera en el cine,
qué está pasando con bueno, los derechos de autor, que Pedro seguramente algo nos va a comentar. Bueno, en este sentido lo pensamos desde una visión amplia del concepto de sector audiovisual ampliado, ¿no? Entonces, en el eje de representaciones sociales están pensando en cómo se representan en las producciones mainstream o en los más consumidos o en los productos más consumidos las violencias de género, tanto física, verbal, institucional, económica, a partir de relevar estas piezas y ver qué es lo que se está transmitiendo en esos contenidos, ¿no? En el eje de mercado y modelo productivo, lo que se propone es hacer una cartografía, por un lado, de actores, es decir, ver quiénes son esos actores que están produciendo a nivel federal. Y acá es importante también empezar a establecer vínculos con otros observatorios que no están anclados en el área metropolitana de Buenos Aires, para hacer realmente un trabajo en territorio, ¿no? Esto que decía Carolina, que nosotros lo tenemos siempre en la cabeza, de esta concepción de federal, ¿no? Pero de federal desde la constitución de los actores realmente, no hablar desde Buenos Aires para otros lados, sino de trabajar de manera en conjunto con otros observatorios y con otros sectores que ya vienen también realizando este tipo de trabajos. Por eso nosotros, cuando hablamos de PIRCA, decimos, a pesar de que ya tiene un año, que es un espacio en construcción, porque permanentemente se están sumando instituciones y entidades a este proyecto. Hacer una cartografía de contenidos también, pensado tanto para la pantalla televisiva, pero también para las OTTs, ¿no? Ahí siempre, bueno, sabemos que hay una opacidad en los datos y nos parece relevante ver también qué pasa con esas producciones en las OTT y una cartografía de pantallas, ¿no? Ese sería como la primera idea de este preproyecto. Sumo algunos datos que a mitad de año nos llegaban ahí también de la consultora Business Bureau para tener una idea de cómo circulan los contenidos nacionales, ¿no? En esos datos decían que más o menos a nivel internacional hay más de 1.600 plataformas por las cuales circulan contenidos. De esos contenidos, 5 millones son contenidos totales, digamos, contenidos totales, pero más de 6.000 son contenidos únicos, son títulos únicos. Y si venimos al plan argentino, tenemos más o menos disponibles unas 1.000 plataformas. Hay 30.000 contenidos nacionales, pero de ese total, solo 1.900 son contenidos únicos. Y eso representa en un porcentaje el 0,6% de contenidos argentinos circulando. Lo cual, y que muchos de ellos además circulan en plataformas que son gratuitas, que no son pagas, ¿no? Eso nos habla un poco de la situación en la que estamos actualmente expresada en números. Esto se vincula con la otra pata que tiene que ver con ver qué está pasando con las condiciones laborales y la equidad de género, que es otro de nuestros ejes de análisis, de pensar cómo se estructura el mercado laboral actual y sobre todo pensar qué es lo que pasa en este mercado laboral pensando en las condiciones que tenemos también actualmente y desde hace mucho tiempo de concentración y centralización productiva en los centros urbanos más importantes, ¿no? Esto también es otra de las características de nuestro mercado, es decir, que las producciones se concentran en poquitas manos y eso genera un impacto en todas las otras cuestiones que estamos hablando, como las representaciones que se hacen, también impactan las prácticas culturales y obviamente en estas condiciones laborales, ¿no? Yo había puesto ahí, muy entre comillas, ¿no? Pero ¿quiénes ganan en este mercado de las ideas, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, ¿quiénes están ganando, quiénes están siendo beneficiados en este mercado de las ideas, entre comillas? Y esto, obviamente, termina por impactar en la otra línea que tenemos nosotros de análisis, que se vincula con la legislación y las políticas públicas, ¿no?
Y la idea que está acá es, bueno, cómo fomentar y regular la presencia de contenidos audiovisuales locales, tanto en las pantallas de televisión como en las OTT audiovisuales, ¿no? Y ahí se plantea un poco relevar qué está pasando en otros países, ¿no? Recientemente España, por ejemplo, lanzó un plan que es Impulsa TV con un proyecto 2021-2025 para impulsar el desarrollo de la televisión. Digo, bueno, ver qué está pasando en otros mercados, tomar las buenas prácticas de otros países, ¿no? Para poder pensar nuestras propias condiciones de producción. Bueno, y ahí pensamos un poco en cuotas de pantalla, la periodicidad, incentivos fiscales, qué tipos de impuestos se aplican a estas productoras de contenidos. Y lo último, y después paso ahí brevemente y con esto cierro, a esta agenda de temas o a preguntas disparadoras que tenemos, es ver de qué manera fomentar la exportación de contenidos argentinos y qué tipos de contenidos se visualizan, ¿no? También hace muy poquito participé en otra instancia también de este estilo, en la cual decían que los contenidos latinoamericanos que circulan están vinculados con policiales, dramas, cuestiones vinculadas a la marginación, narcos, algunos contenidos más bibliográficos, pero, y ahí nos quedamos, ¿no? Esos son los contenidos latinoamericanos que se visualizan, muchas veces producidos, digo, la mayoría de las veces producidos también por los latinoamericanos, y que nos habla también del tipo de contenidos que nosotros estamos llevando a los mercados, y cómo nos representan, pero también cómo nos representamos. Entonces, ahí la pregunta es cómo queremos estar representados, ¿no? Esas representaciones que muchas veces están estigmatizadas de lo que es el ser latinoamericano, y nosotros también participamos en avalar esas estigmatizaciones, ¿no? Entonces, ahí también repensar un poco este tema. Y ahora sí, para cerrar, esta agenda de temas que por lo menos a mí se me viene a la cabeza como disparadores, tienen que ver con los tipos de contenidos que se producen y para qué público, ¿no? Repensar estas audiencias, qué están consumiendo las audiencias locales, dónde consumen, cómo lo consumen, revisar, bueno, también el tema de las exportaciones de estos servicios culturales, que el año pasado, si bien estas exportaciones dieron el 3,79% a la balanza comercial, terminó siendo negativa igualmente, pensar en las cuotas de pantalla, ¿no? El tiempo que van a estar en ese catálogo, el lugar que van a ocupar, no solo garantizar esa cuota de pantalla, sino cómo se va a garantizar esa cuota de pantalla y también esto que les decía antes, ¿no? Que haya una diversidad de actores, ¿no? Que siempre ganen los grandes productores, sino que ahí pensar esto, para poder pensar estas cuotas de pantalla también hay que conocer cuál es ese mercado, quiénes son esos actores y quiénes están produciendo para poder ir hacia esto. Y bueno, y lo último para cerrar un poco es que también esto estuvo circulando, las propuestas de regular las plataformas OTT, tal vez en lo que está contemplado en este impuesto de la ley de cine, lo pongo ahí entre comillas, algunos ya dicen que esto estaría contemplado dentro de la ley de cine, pero hay algunos problemas más legales vinculados a dónde están alojadas estas plataformas, estos sistemas de video on demand, y también que queremos dar señales amistosas para poder generar producciones acá en Argentina. Y bueno, y para cerrar, con esto sí cierro, hoy es 20 de diciembre, bueno, es una fecha muy relevante para nosotros, además se cumplen 20 años del 2001, se me corta la voz, perdón, pero bueno, me parece que es importante recordar esa fecha, cada uno recordará lo que estaba haciendo en ese momento, yo era adolescente, y me parece, bueno, importante que tengamos esa memoria activa. Y bueno, y que cada uno y cada una de nosotras, desde los lugares que nos toque ocupar, trabajemos para hacer de este país un lugar grande, porque tenemos una tierra hermosa, tenemos mucha capacidad creativa, mucha capacidad de trabajo, y creo que nos merecemos construir y seguir construyendo un país mejor. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Ornella. Creo que todos tenemos que hacer memoria, especialmente con aquel 20 de diciembre del 2001. Recuerdo que a mí me tocó, estaba trabajando en Europa, en la RAI específicamente, y acepté venir a Buenos Aires a hacerme cargo de la corresponsalía. Así que fue realmente muy duro, digo, todo lo que se vivió, y creo que tal vez cuando uno lo ve a la distancia, porque no estaba todavía en el país en ese momento, era triplemente más duro en el sentido de la apreciación que podía haber de las dificultades que estaba viviendo nuestro pueblo y la Argentina toda. Así que la memoria activa en ese caso me parece sumamente importante. Antes de pasar la palabra a Pedro, quisiera ver un mensaje que nos ha enviado Osvaldo Nemirosi, que también es el director de Pirca. Cuando comenzamos, dijimos algo como que solamente se transforma lo que se conoce y solamente se conoce lo que se estudia y lo que se investiga. Y eso es lo que hicimos durante todo este año, creo que con singular éxito, con resultados positivos. Pusimos en marcha un mecanismo de búsqueda de conocimiento, de datos, de elementos que nos permitan que esta investigación aporte a la posibilidad del desarrollo y la construcción de políticas públicas que generen a su vez mecanismos de mejora de la industria audiovisual. Lo nuestro como Pirca, como parte del Consejo de Pirca, acompañado en este caso por tantos profesionales y gente del medio que conoce, que sabe, que investiga, de las universidades, de los sindicatos, de los espacios que hacen a la industria, de lo que es la multisectorial audiovisual, que con tanto empeño pone su capacidad para colaborar en este intento de Pirca, nos ha dado una serie de datos, de medidas, de muestreos que permiten desarrollar mucho mejor este intento de llevar a la recuperación de la industria audiovisual, porque está absolutamente vinculado esta búsqueda de conocimiento que hacemos desde Pirca, esta investigación, esta necesaria compilación de datos y demás, que nos permiten tener miradas mucho más científicas, mucho más reales que la mera percepción propia o que la mera lectura mediática, que no siempre viene con la verosimilitud necesaria. Ahora, todo esto no está desvinculado de lo que ocurre en el espacio de la industria audiovisual. Nosotros venimos de malos momentos y de malos años, porque el hecho de la pandemia afectó de manera sustantiva la actividad, generando incertidumbre en todo lo que tiene que ver con los profesionales, los trabajadores de la industria audiovisual en todas sus variantes. Pero veníamos de 4 años, no quiero cargar tintas en modelos de gobierno vinculados a determinados espacios políticos, pero la verdad es que los 4 años de gobierno del ingeniero Macri fueron muy malos para la industria audiovisual, donde no hubo una sola política pública que impulse, que mejore las condiciones en que se desarrollaba la misma. La Argentina tiene condiciones innatas y tiene fortalezas nacidas de su propia experiencia. Cada país tiene su modelo de construcción audiovisual. Nosotros tenemos más de 100 años de experiencia en ese sentido, desde el surgimiento de los primeros intentos del cine, luego la radio, la televisión y, por supuesto, ahora también todo lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, no solamente desde los modelos de construcción de las empresas algorítmicas como YouTube, como las redes, como Twitch o como todo lo que tenga que ver con YouTube y la posibilidad de ver alternativas a lo que son los medios tradicionales, sino que estos propios medios tradicionales también tienen una realidad que no deja
de contar con importancia sustantiva. La verdad es que tenemos documentos, tenemos papers que nos permiten mirar con bastante expectativa positiva el año que viene. De forma tal que quiero darles un saludo a todos los que de manera presencial están acompañando desde la Universidad de Quilmes este primer aniversario y transmitirles la tremenda esperanza que tengo en que Pirca se convierta en el gran impulsor de las políticas públicas que el Estado luego tiene que aplicar, pero también en el gran impulsor de las mejoras que la industria audiovisual argentina merece y seguramente va a conseguir. Así que buenos días para todos y muchas gracias por permitirme participar con esta, de esta forma, ya que me fue imposible viajar para hacerlo de manera presencial. Bueno, muchas gracias al mensaje que nos envió Osvaldo Nemirossi. Yo les cuento a los que están viendo la transmisión en vivo, que son un montón, me están llegando mensajes de gente que nos está viendo desde distintos puntos del país. Agradecemos el seguimiento. Somos poquitos aquí en el auditorio, pero no por eso nos merma el entusiasmo. Y creo que en ese sentido es sobre todo en el cuidado de la salud pública. Todavía seguimos cuidándonos y esperamos que esos cuidados y que la política pública de salud que ha llevado adelante el gobierno seguramente nos va a sacar exitosamente en la medida de lo posible hacia los tiempos venideros. Le voy a ceder la palabra a Pedro Patzer, que va a expresar su opinión desde el Consejo Académico del PIRCA también. Buenos días. La verdad que estar acá, estar en una universidad pública es estar en casa siempre. Y me sumo a tus palabras por esta fecha tan especial. Y creo que estar aquí, que estar en la universidad pública, es una manera de decir seguimos caminando. A veces nos preguntamos dónde nace un país y nos damos cuenta que un país nace donde la gente lo piensa, donde la gente lo sueña. Un país nace donde los artistas, los intelectuales, los trabajadores y trabajadoras, donde las universidades lo sueñan. Y no hablo del país, solamente del país que fuimos, sino del país que queremos ser. Y Pirca es un espacio donde también nace el país porque hay mucha gente pensando en lo que queremos ser. Estamos obligados a estudiar desde todas las perspectivas posibles el fenómeno de las plataformas, tema central para las y los creadores y de decisiva influencia en la industria audiovisual argentina. Las plataformas hace tiempo dejaron de ser solo un asunto de especialistas en nuevas tecnologías. Las plataformas son un tema geopolítico, cultural e industrial, aunque también un asunto cotidiano para el consumidor, el creador y cualquier actor de la industria. La familiaridad del consumo, el creador y cualquier acto de la industria, la familiaridad que tenemos a través del streaming, ha adquirido en los últimos años, especialmente después de la desatada la pandemia, el aumento geométricamente que tuvo la demanda, ya sea de sonoro, o los contenidos sonoros, ya sea en video. Todo esto ha convertido entre nosotros a Netflix, a Spotify, en sustantivos genéricos, como Virome o Gillette, para aludir a todas las plataformas de contenido. Amazon, Star Plus, Disney Plus. En palabras cada vez más frecuentes. Antes se accedía únicamente a los contenidos por los canales de televisión o radios locales. Ibas a la sala de cine. Era imposible pretender disfrutar de una obra de teatro en un espacio que no fuera en las salas. Hoy la tecnología interpela no solo nuestra manera de consumir lo audiovisual, sino que nos obliga a organizarnos para poder proteger y desarrollar nuestra industria. El avance de la técnica es tan vertiginoso, las posibilidades se multiplican a tal velocidad que los semiólogos y juristas del mundo entero no hacen a tiempo analizar y regular este fenómeno. Cuando llegan a supuestas conclusiones,
y elegir las normas de funcionamiento ya ha mutado y se necesita un replanteo. Por eso es necesario dar un salto cualitativo en la manera de encarar la cuestión, establecer pautas que, aunque generales, resulten seguras y puedan regir más allá de las modificaciones circunstanciales, para que no quedemos expuestos a una dictadura de los tecnócratas. ¿Cómo aplica esto entre nosotros? Muy sencillo y obviamente lamentable. La soberanía audiovisual argentina está atravesando un momento muy crítico, y no solamente la falta de contenido argentino, cada vez más escaso. Muchas plataformas extranjeras, por ejemplo, que brindan servicios a nuestro país, desconocen las leyes nacionales, entre ellas la del derecho de autor y los derechos conexos de propiedad intelectual. La excusa, inaceptable de todo punto de vista, es que no tienen domicilio en la Argentina y por tanto no responden a sus leyes. Diversos creadores y creadoras no reciben pago alguno de estas por la comunicación pública de sus obras. Por tanto, estas plataformas internacionales millonarias, que tienen miles de usuarios premium, por lo que hacen una ganancia fenomenal, se nutren gratis de los contenidos de nuestros creadores, obturando la posibilidad de que se fortalezca la industria nacional audiovisual. Consideramos que el Estado debe tomar como política pública la defensa de las obras argentinas y sus creadores, aplicando las leyes nacionales a las plataformas extranjeras, a las que debe exigirles en primer término y con urgencia tener domicilio en el país y a partir de allí cumplir con todas las obligaciones como empresas que comunican públicamente contenidos audiovisuales protegidos. Se hace fundamental que se propicien nuevas leyes y marcos regulatorios que permitan desarrollar, fomentar, proteger la industria local, dado que este produce daño tal como si se abriera indiscriminadamente y sin impuesto alguno la importación de productos que se fabrican en el país. Cabe aclarar que esta situación no solo afecta a lo económico y legal, también afecta a lo cultural, ya que, como manifestó el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma. Pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política. Las plataformas marcan la agenda del consumo, por tanto, marcan la agenda de la industria. Por eso Pirca sabe que es necesario profundizar el estudio de este fenómeno, analizarlo desde todas las ópticas posibles, ya que la única manera de regularlo bien es estudiarlo a fondo. Hay que meterse en el mundo, ver bien qué pasa en otros países, cómo reciben y cómo condicionan a estos imperios sin fronteras, para que las industrias locales no terminen perjudicadas. Queremos que Pirca trabaje a fondo y publique papers que sirvan al sector creativo para discutir con argumentos teóricos sólidos, tanto con legisladores y legisladoras, funcionarios y aún con representantes de las plataformas que insisten en defender posiciones indefendibles. Incluso creemos necesario que aborde también desde la perspectiva jurídica que ofrece la legislación comparada tema de derechos autorales pendientes. Esto no es una tarea teórica que nacerá y morirá entre discusiones de académicos. Esta tarea será la herramienta para que la industria y las políticas públicas del audiovisual puedan tener argumentos para defender y propiciar la industria audiovisual en estos tiempos. La manera de crear, trabajar y ver el mundo con ojos argentinos. Las obras audiovisuales argentinas han hecho historia. Nuestro cine, nuestra radio, nuestra música, nuestros intérpretes se han paseado por el mundo ostentando sublime majestad y recibiendo reconocimiento de la crítica y del público. Pero no lo miremos nostálgicamente como un pasado lejano, como algo que ya fue y no volverá, porque como la cigarra seguimos vivos, pese a las dificultades, los tropiezos,
pese a que han querido muchas veces silenciar nuestra voz, aunque la garganta templada que tenemos y queremos se hace oír. Pretenden hacernos creer que somos pequeños, insignificantes, que no podemos, pero en Pirca pensamos todo lo contrario. Dijo José Hernández en su Martín Fierro: yo soy toro en mi rodeo, torazo en todo, en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Defendamos nuestro porvenir, que es la mejor manera de rendir tributo a nuestra gloriosa industria audiovisual. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente fueron, además, emotivas tus palabras. Iba recordando partes muy profundas de nuestra hacer cultural en ese sentido. Bueno, nuestros panelistas invitados, realmente les pedimos, tenemos un gran agradecimiento, digo, son todos, digo, sobre todo no solo por haber venido hasta aquí a la universidad para compartir con nosotros esta jornada, sino también por el tiempo que ha pasado entre que empezamos y expusimos cada uno nuestras opiniones. Le vamos a pedir la palabra al director general de Televisión Pública Argentina, Claudio Martínez. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Gracias, Guillermo. Tengo que corregirte, antes me presentaste como licenciado. La verdad es que no soy licenciado. Soy una bestia de la televisión de hace 35 años más, ya. Un poco más. Forma parte de tu generosidad conmigo. Pero vale la pena aclarar esto, más allá del chiste, porque para los que, como digo, somos bestias de la tele, de la industria, y que hoy circunstancialmente nos toca la responsabilidad de asumir un cargo en los medios públicos, el aporte que puede hacer una asociación, un observatorio como es Pirca, es muy significativo. Y particularmente lo digo desde justamente esa responsabilidad en los medios públicos. Los medios públicos tienen que dar necesariamente una batalla de sentido, y muchas veces el sentido es difícil de encontrar en esa contienda cotidiana que tenemos los que asumimos estas responsabilidades. Por eso el aporte que puedan hacer desde observatorios donde hay gente vinculada con la industria, como los sindicatos, como las sociedades de gestión y como la academia, es muy significativo para nosotros, porque nos ayuda a entender hacia dónde tenemos que ir. Es la gran pregunta de todos los días. Los que estamos en los medios públicos, todos los días nos preguntamos por dónde. Los colegas que están al frente de los medios privados, de algún modo la tienen más fácil, aunque es complejo también, no hay duda, pero el planteo que ellos se hacen cuando se preguntan por dónde es, por dónde le indica el mercado. Nosotros no seguimos las pautas del mercado, nosotros tenemos una responsabilidad que es la construcción de ciudadanía. Ese es el norte que tenemos en los medios públicos. Por lo tanto, encontrar colegas, trabajadores, trabajadoras, investigadores, investigadoras que estén pensando en el sentido de la comunicación, que incluya la comunicación pública, para nosotros es un alivio. Yo escuchaba a Ornella hacer un punteo de cuáles son los temas de investigación y naturalmente me entusiasmo, porque muchas de esas preguntas, muchos de esos objetivos que se plantean desde Pirca son insumos muy importantes para nuestra tarea cotidiana. Y lamentablemente en esa tarea cotidiana a veces no encontramos el tiempo, el espacio para producir la reflexión y el conocimiento que se necesita para encontrar ese rumbo. Yo tomo uno de los temas que tanto Carolina como Ornella mencionaron y que tiene que ver con la dimensión federal. Cuando estábamos esperando, charlaba con algunos compañeros en la puerta de este auditorio sobre cuál es el plan para el año que está por comenzar. Y lo central que tiene la televisión pública es la recuperación de una misión.
de un sentido. Es algo que lamentablemente en los últimos 6 años se perdió. Primero, por los 4 años de macrismo, que destruyó en buena medida, desde el punto de vista humano, moral y material, a los medios públicos, la televisión pública, por la lucha de sus trabajadores y trabajadoras y porque era un medio que estaba muy de pie, había quedado de pie al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, les resultó más difícil, pero no por ello dejó de ser un objetivo parcialmente logrado por el gobierno macrista y en particular por la gestión de Hernán Lombardi al frente de los medios públicos. Es un canal que ha perdido un 20% de sus trabajadores y trabajadoras, pero además que no invirtió en reconversión tecnológica y que deliberadamente perdió el rumbo, perdió el sentido y perdió fundamentalmente algo que hoy intentamos recuperar, que es el vínculo con la sociedad. El vínculo que tenía la televisión pública a fines de 2015 con la sociedad era un vínculo sólido. Precisamente porque era sólido ese vínculo, le costó al plan del macrismo terminar de destruirlo. Seguramente si hubiesen tenido otro periodo en el gobierno, lo hubiesen logrado, porque era el objetivo. Como lo dijo y lo confesó públicamente el exsecretario de Cultura, Pablo Abeluto, tendrían que haber cerrado los medios públicos. Ese era el objetivo. No pudieron porque ganamos las elecciones, porque el Frente de Todos tiene otra agenda y porque aquí estamos dando esa pelea. Pero no alcanza con eso, no alcanza con lo que nosotros nos planteamos desde el comienzo. A mí me tocó empezar la gestión como subsecretario de Medios Públicos y desde mayo de este año estar al frente de la Dirección Ejecutiva de la Televisión Pública. Nosotros nos planteamos de movida, fundamentalmente con Rosario Lufrano, que es la presidenta de RTA, la reconstrucción de la televisión pública. Y cuando estábamos poniendo los primeros ladrillos para esa reconstrucción, llegó la pandemia y nos cambió el foco. Fue un momento complejo, todavía lo es, todavía tenemos que seguir cuidándonos, estamos en una etapa muy complicada por estos días que merece mucha atención, pero también debo decir que ese desafío que nos planteó la pandemia fue para muchos que teníamos un acercamiento afectivo con los medios públicos, pero que nunca habíamos estado al frente de una gestión como esta, nos ordenó rápidamente para qué sirve un medio público. Todos los medios en poder del Estado, y particularmente la televisión pública, demostraron durante el año y medio del peor momento de la pandemia para qué están. Porque pusimos en las pantallas, las radios, las plataformas al servicio de la salud pública. También lo pusimos al servicio de los creadores y las creadoras de nuestro país, proyectando, ya que no podíamos producir, ficción nacional, música nacional, para que al menos se cobraran los derechos de autor y sostener de algún modo algún tipo de ingreso para trabajadores y trabajadoras de la cultura. Lo pusimos también al servicio de la educación porque rápidamente, en pocas horas, junto con Canal Encuentro y Pacapaca, creamos Seguimos Educando y ofrecimos una alternativa de educación a distancia de calidad y con un alcance inédito. Esos fueron los 2 años que nos tocaron después del macrismo, los 2 años en los que la reconstrucción se vio de algún modo puesta en pausa por las circunstancias sanitarias. Lo que viene ahora y el foco en este camino de reconstrucción tiene que ver, como les decía hace unos minutos, con la recuperación del sentido, con la recuperación de cuál es la misión que tiene que tener la televisión pública. Desde nuestro punto de vista, la televisión pública tiene que recuperar una vieja o un viejo sueño, un viejo objetivo que tiene que ver con la necesidad de construir una pantalla federal. Es algo que parece obvio, pero que no fuimos capaces de hacerlo en los 70 años que lleva la televisión pública. Obvio porque
el canal público, el canal 7, es un canal que llega por aire, de modo gratuito, a todos los rincones del país. Por la TDA, por un sistema analógico, por las repetidoras, por lo que sea, todos los argentinos, todas las argentinas, pueden ver el canal de forma gratuita en cualquier lugar del país. Y todos los argentinos y todas las argentinas, con sus impuestos, pagan nuestros salarios y nuestras producciones. Es un canal que se sostiene con el presupuesto nacional, no con el presupuesto de una provincia o de una ciudad. De modo que tiene una responsabilidad de cara a todo el país. Y la verdad es que hoy lo que sucede en nuestra pantalla es de algún modo una falta de respeto hacia los millones de argentinos y argentinas que viven en las provincias, porque nosotros estamos produciendo una televisión que, si bien tiene la intención de producir contenidos federales, tiene una visión porteño-céntrica. Ese es el sentido que nosotros queremos darle a la televisión pública. Por eso esa cartografía de la que hablabas hace un ratito, Ornella, para nosotros es vital, porque tenemos que construir una autopista de ida y vuelta con los contenidos federales. Hoy tenemos construida una autopista que va desde el centro hacia las provincias, como decía recién, hacia todos los rincones del país. Llevamos contenidos producidos en el barrio de La Recoleta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a todos los rincones de la patria. Pero no está construido el carril de vuelta, necesitamos construir esa avenida que traiga materiales producidos en las provincias. Y cuando digo producidos en las provincias, me parece que hay que hacer un cambio muy importante de enfoque en lo que tiene que ver con la producción de contenidos. El modelo, cuando pensamos en una pantalla federal, el modelo que sale automáticamente es: mandemos las cámaras del canal y a nuestros periodistas y comunicadores a todos los rincones del país a mostrar el país. Ese modelo, que en algún momento funcionó y que Víctor Hugo con su espejo lo hizo maravillosamente hace algunas décadas, hoy es un modelo anacrónico y es otro insulto a nuestros compatriotas de las provincias. Tenemos que dejar de mostrar el país con los ojos de los porteños. Necesitamos mostrar el país, que el país se muestre con sus culturas, con sus tonadas y con sus particularidades. El modelo de el porteño que va y te muestra el gaucho, el repulgue de la empanada, o lo que fuera de las provincias, es un modelo que no va más. Por eso esa construcción, a partir de esa cartografía que Pirca se propone producir, es central. Nosotros estamos identificando, de un modo poco académico, por cierto, les pido disculpas, algunos sectores que pueden ser aliados. El país tiene más de 15 canales públicos provinciales que dependen de las gobernaciones y que son aliados naturales dentro del Consejo Nacional de la Televisión Pública para producir contenidos desde la periferia o desde las provincias hacia el centro y de ahí a todo el país. El país tiene 54 creo que son, universidades públicas, de las cuales 34, si no me equivoco, ustedes me van a corregir, tienen centros de producción audiovisual y de producción de contenidos, siendo casas de estudios de alta calidad. El país tiene decenas, si no cientos, de productoras independientes que hoy están produciendo, generando y realizando contenidos de calidad. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Córdoba se están rodando 5 películas. Y hay un montón de provincias que tienen ventajas desde el punto de vista impositivo, que permiten el desarrollo de polos audiovisuales de calidad. Y esos desarrollos, como suele ocurrir, sostenidos en el tiempo, son los que garantizan precisamente la calidad, porque Córdoba, independientemente de las diferencias que uno puede tener con el modelo político que la gobierna desde hace creo que 22 años ya, sostuvo una política pública que hoy está dando resultado. No es casualidad que haya 5 películas en rodaje en la provincia. Tiene que ver con que hay una política que se viene manteniendo hace mucho tiempo y que permite el desarrollo de la industria. Para que haya 5 películas tiene que haber por lo menos 5 empresas que hagan catering, 5 empresas que renten
luces, tiene que haber compañeros y compañeras técnicos, actores, que puedan sostener la oferta que plantea la provincia. Entonces, son todos actores que a nosotros nos permiten soñar con esa televisión federal, que me parece que es el sentido que nosotros debemos darle, el sentido principal, obviamente atravesados por otros sentidos. Tanto Carolina como Ornella hablaban de la perspectiva de género. Es algo que sí logramos nosotros dentro de la televisión pública hacer punta. La semana pasada, o hace 10 días aproximadamente, sancionamos nuestro código de ética, que es el primer código de ética que existe en la televisión argentina, que era un mandato nada más y nada menos que de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que todavía estaba pendiente. Estamos desarrollando, hemos presentado y buscamos institucionalizar un laboratorio de innovación audiovisual que hoy está dirigiendo Cacho Santoro, que es vicepresidente de RTA. En fin, estamos tratando de recuperar el sentido de lo público dentro de nuestro canal. Creemos que ese sentido es la única posibilidad que tiene hoy la televisión pública de recuperar el vínculo que perdió con la sociedad. Es serio, es grave. Yo lo hablo a menudo con los compañeros y compañeras que tienen representación sindical en el canal, porque ellos, que son los representantes de las y los trabajadores, son los que conocen desde hace décadas cómo funciona esto. La ruptura del vínculo de la televisión pública, de los medios públicos en general con la sociedad, es absolutamente funcional a la estrategia de hacerlos desaparecer. Es lo que sigue. Y yo les digo, tal vez exagerando un poco, que si hoy, en este diciembre, hubiese asumido el gobierno nuevamente el neoliberalismo, Juntos por el Cambio, o como se llame, les llevaría 5 minutos llevarse puesto a los medios públicos, porque están en un estado de mucha debilidad. Quedaron en estado de mucha debilidad por los 4 años de macrismo, pero también por los 2 años de pandemia que terminaron de romper la trama productiva de los medios. Entonces, nos parece central la recuperación del sentido y la recuperación de una misión en este camino de reconstruir la trama, el vínculo con una sociedad que sienta que sus medios públicos, en este caso a mí me toca hablar desde la televisión pública, tienen algún sentido, tienen algún vínculo con una televisión que es diferente. Como decía al principio, la televisión privada tiene un vínculo natural con el mercado, es lo que su modelo de negocio le requiere. La televisión privada tiene un esquema muy sencillo, lo que tienen que hacer es acumular gente delante de la pantalla para vendérselo a los anunciantes. Ese es el modelo de negocio. Y en ese sentido, no digo que todo vale, no debería ser así, pero eso es lo que les marca, es lo que les marca el rumbo. Nosotros no dialogamos con consumidores, nosotros dialogamos con ciudadanos y nuestra responsabilidad es la construcción de ciudadanía. Por eso celebro realmente el crecimiento de Pirca y aguardo ansiosamente los resultados de todos los trabajos de investigación porque van a ser insumos determinantes para la reconstrucción de los medios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Pido disculpas por la fake news de la me producción. Me puede llamar licenciado. Muy bien. Me ha pasado varias veces. He tenido varios títulos que no tenía en ese momento. La verdad que me gustaría contar algunas cositas antes de volver a pasar la palabra. La multisectorial que integra el PIRCA ha tenido una participación bastante importante desde el 2016, cuando decidimos juntarnos. Hoy, por ejemplo, también integra el Consejo Federal de Televisión Pública, la multisectorial, algo muy importante para nosotros, porque pensamos, al igual que lo expresaba Claudio, pensamos mucho en la federalización de los contenidos y sobre todo en la producción emergente de esos contenidos, ¿no? que emerja de cada una de los estados
de nuestra República la producción de esos contenidos audiovisuales. También pensaba en de alguna manera, una agenda futura que tiene que ver con la propuesta de Pirca, que es evaluar efectivamente el estado de situación que tenemos para pensar en un programa de producción de políticas culturales que avancen hacia la soberanía cultural. Digo que a fin de cuentas, a veces nosotros también caemos en denominar por ahí mucho al mercado, caemos como el sector público, caemos también en llamar tal vez a la audiencia, como si fuera algo. Yo tuve el gusto de, como integrante de la multisectorial, participar de la presentación del Código de Ética, la cual seguimos celebrando y felicitando a RTA que haya cumplido después de tanto tiempo, ¿no? Porque la responsabilidad que tuvieron los anteriores conductores que no pusieron en valor el Código de Ética. Entre otras cosas, padecimos, por supuesto, al señor Lombardi. Fue uno de los primeros que nos convidó a tener una reunión para decirnos efectivamente lo que no iba a hacer y de lo que iba a restarle al sector de producción audiovisual. Nunca nos atendió el ministro. Le pedimos reiteradas veces reuniones al ministro de Cultura anterior, de la gestión del ingeniero Macri, y nunca nos atendió. No es un tema, me estoy diciendo, nunca atendió al sector en general, no atendió no a la multisectorial, sino al sector mismo. Hace muy poco sufrimos la propuesta del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en la modificación de una ley, con rango de ley en realidad, pero tenía un consejo deliberante en aquel momento, de 1919, que son los premios municipales, que pretendían ser modificados como para poder entender la valoración de la cultura, que tiene el gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso, ¿no? Sin pensar en que bogamos durante muchos años, bogamos durante el 2017, 2018, 2019, 2020 y también ahora 2021, que se vuelvamos a incorporar en las asignaciones directas para todo el ámbito cultural, porque allí en las asignaciones directas están el INCA, el INAMU, el INT, las bibliotecas populares, RTA, ENACOM, la Defensoría del Público, muchas de esas asignaciones que dan el sustento y la posibilidad económica de seguir funcionando de todos estos espacios. Gracias al diputado Pablo Carro y a 5 diputados más, si no me equivoco, que diputadas también, que pusieron un proyecto de prórroga de estas asignaciones directas. Interesante para entender la política del sector de Juntos por el Cambio, y sobre todo también los radicales. Los voy a nombrar en el día de hoy. Habitualmente no lo suelo hacer, porque es interesante porque gran parte del radicalismo fue gestora en algún momento, varios de los que están sentados en el Congreso, que fueron gestores en algún momento de políticas públicas que dieron origen, por ejemplo, a las bibliotecas populares. No es un tema menor en ese sentido, y no estaban dispuestos a votar la prórroga de las asignaciones que efectivamente le darían, pero no así a retirar el impuesto. Así el impuesto iba a seguir existiendo, simplemente que la plata no iba a ser asignada a la cultura, básicamente con esta lógica, ¿no? Pensándolo de esa manera y pensando un poco en futuro, también estaba invitado a esta mesa, por razones también de gestión de gobierno no pudo estar presente. Estaba invitado el doctor Alejandro Grimson, pero nos mandó un saludo y a los cuales les invito a que las escuchemos y veamos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, me llegó hace poquito la invitación de Sergio Weinmann para estar con ustedes hoy. Y quería mandarles este gran abrazo a esa mesa extraordinaria, llena de colegas, amigos, amigues, amigas muy importantes que contribuyen muchísimo. Estoy seguro que va a ser una discusión extraordinaria. Simplemente quería decirles que creo que estamos claros en el aporte que ha hecho y hace toda la producción cultural y la producción de la industria audiovisual a la cultura argentina. No hay nación sin creación, sin arte, sin industria cultural en el sentido que la hacen nuestros cineastas, nuestros artistas, y eso es fundamental
el Estado tiene un montón de responsabilidades, sabemos lo que ha sufrido el arte, la cultura, la industria cultural, no solamente en la Argentina, en todo el mundo en este tiempo tan duro. Por eso el Estado dispuso instrumentos específicos y tiene que seguir, es una obligación fundamental del Estado, porque además ya tenemos casi 30 años de experiencia en lo que implica el fomento, y muchos más años en otras etapas, en otros momentos, ¿no? Pero realmente hay un salto, tenemos una industria claramente y está vinculada a la creación, al arte y también a la generación de empleo, a la generación de empleos de calidad y a la capacidad exportadora de la Argentina. Yo también, para aquellos y aquellas que son economistas, quiero resaltar este punto, porque bueno, obviamente quienes venimos desde otras disciplinas tenemos miradas complementarias, pero nos parece que también es relevante mostrar que el arte, la creación y la industria audiovisual y la industria cultural en general tiene una enorme capacidad, por un lado, de hacernos conocer el país, sus historias, o traernos otras historias y otras visiones, tanto en la ficción, en la no ficción, en el documental, en los distintos registros, en los distintos géneros. La Argentina se ha destacado ganando premios a lo largo y a lo ancho del mundo. Esa es la realidad. Y estoy seguro que nuestro gobierno va a poner todas las herramientas que pueda generar para sostener y mejorar en todo lo que se pueda el fomento y mejorar en todo lo que se pueda también la administración para que llegue a las manos de quienes producen, quienes generan empleo, a quienes son empleados y empleadas de esos procesos que son fundamentales para construir una nación y también para posicionarla a nivel regional. Creo que ahí la investigación social, la investigación cultural tiene cuestiones cruciales que decir. Fernando conoce muy bien todo lo que hizo el PISAC y Florencia también, y creo que ahí hay muchísimos elementos que dan cuenta de todos estos procesos identitarios, culturales, industriales, creativos, comunicacionales, y creo que en ese sentido es muy oportuno que estén reunidos allí hoy y espero que saquen conclusiones que puedan resultar útiles para poder sostener, fortalecer y multiplicar todos estos procesos. Les mando un abrazo enorme, lamento no poder estar presencialmente, pero realmente tenía una reunión a la misma hora, así que quería mandarles un abrazo. Muchas gracias. También se excusó por no poder estar presente el Fernando Peirano, que bueno, lamentablemente no pudo venir. Por eso justo dice, él sabía que se había comunicado y estaba presente. Son muchos los mensajes que están a través de la salida del YouTube, que está saliendo por el canal de la universidad, y bueno, muchos hacen alusión a cómo ha ido cambiando la pantalla de la televisión pública y mencionan contenidos, no voy a nombrarlo porque si no se va a hacer muy extenso, pero varios contenidos, entre ellos Cazadores de Sonido y varios más. Digo, no quiero hacer abuso del tiempo, pero digo, pensando en cómo la pantalla empieza a federalizarse y producirse desde otros puntos de la Argentina. Y tampoco puedo, antes de presentarla, no puedo menos que decir algo que nos toca de cerca, no solo a consejeras, investigadoras que integran el PIRCA, que han dedicado mucho su trayectoria y su tarea de investigación y trabajo académico hacia el área de la construcción de derechos en políticas de género. También a la multisectorial, que en la Comisión de Política de Género era multisectorial, cuando la senadora Norma Durango presentó el proyecto de equidad en los servicios de comunicación audiovisual, le acercamos una propuesta muy extensa y la verdad que hizo caso a la gran mayoría de los puntos que la comisión le acercó. Pero cuando se discutió y se debatió en diputados, teníamos una
diputada que trabajaba casi como el interior nuestro, porque la mensajeábamos, le decíamos qué pasa, se va, se cae la sesión, digo, hay una cosa de relación muy importante cuando nuestros representantes en el Congreso tienen ese vínculo con el pueblo y con la sociedad que plantea la modificación de la norma. Así que, diputada María Rosa Martínez, primero, muchas gracias por esa gestión y segundo, gracias por estar presente aquí en este día y escuchamos atentamente sus palabras. Muchas gracias a vos, Guillermo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación, a Guillermo, a Vivian y a la participación de Emiliano Fuentes Firmani y Julia Rigueiro, que son compañeros del despacho. Porque, bueno, la verdad que es un ámbito para mí no habitual, si bien pertenezco a la Comisión de Cultura, de Trabajo y de Comunicación, así que hay ahí como una síntesis de comisiones. Y la verdad que fue muy importante el proyecto, por un lado, que presentó en su momento la multisectorial sobre equidad de género en los medios, y después el debate. Nosotros habíamos llegado, yo lo cuento como una anécdota chiquita, habíamos llegado a un acuerdo interno en la comisión para que tuviera un dictamen de mayoría, que era lo que veníamos discutiendo, inclusive con Cambiemos, que tiene algunas, entre comillas, espadas feministas. Pero cuando llegó el momento del recinto, todos y todas recibimos un correo liderado por Clarín y La Nación, que nos decía que condicionar la pauta a este criterio de equidad de género, que esta decisión era condicionar la pauta. Y Cambiemos puso a sus espadas feministas a defender que estaban en contra del incentivo de pauta, porque en ningún momento nosotros decíamos que íbamos a retirar la pauta por esta situación de observar la equidad de género. Y los Penato y Jeter, la verdad que diputadas que en general se expresan a favor de la equidad, fueron las encargadas de ponerse en contra. La verdad que fue horrible la situación porque muestra toda una dinámica de funcionamiento y casi diría que en este caso, nuevamente, muestran su forma de operar en el Congreso. Nosotros finalmente logramos la aprobación porque realmente era incentivar la pauta y logramos la aprobación con otros bloques, pero en algún momento peligró, así que nos comunicábamos intensamente con los compañeros y las compañeras de la multisectorial, con Satsai, que había tenido un protagonismo fuerte a la hora de que tomáramos la propuesta que había venido del Senado con aprobación de mayoría y pudiéramos discutirla en diputados. Durante estos años, estos dos últimos años, no ha sido fácil que las propuestas que venían de senadores se discutieran en el mismo sentido en diputados. O sea que ingresarla, tratarla en comisión y finalmente aprobarla fue todo un tema. Me parece sumamente interesante lo que escucho de Pirca y de su catálogo de investigación. Hay muchos temas que me parecen centrales. Digo en función a lo que constituye diputados que nuevamente pasó algo similar con el tema de la prórroga de las asignaciones específicas. El diputado Carro presentó y tratamos en comisión y logró dictamen la prórroga de las asignaciones específicas, como decía Guillermo, destinada hasta bibliotecas populares, al Instituto Nacional de la Música, al INCA, y si bien dictaminamos, la sesión que seguía, que era de tratamiento, no tuvo quórum. No se pudo realizar esa sesión y la verdad que fue grave porque hay 22 proyectos de ley que no se trataron y cuando hay cambio de conformación en la Cámara, todos esos proyectos hay que volver a presentarlos, no solo eso, sino volver a tratarlo en comisión y volver a dictaminar. Estamos en una situación compleja, ustedes sabrán
que la oposición impidió la aprobación del presupuesto. Y también la aprobación de este presupuesto tenía incentivos importantes. El Inca tenía asignado cerca de 2.400 millones de pesos para producciones nacionales, que bueno, que hay que discutir porque vamos a tener que transitar el 2022 con la prórroga del presupuesto del 2021. Esto también implica que varias provincias se hayan quedado sin los presupuestos de obra ni de inversión en educación ni en economía del conocimiento, que para nosotros era muy importante. Y bueno, sin ninguna duda que dejara de existir el Ministerio de Cultura en la etapa última del macrismo es solo una muestra de cómo, y yo creo que no es de cómo valoraban o no valoraban, sino de esa intención de ir diluyendo, no cerraban las cosas, las iban debilitando, como pasó con la televisión pública. No tomaban una decisión de corte, tomaban una decisión de disminución presupuestaria, de inversión, de desatención, de falta de equipamiento, hasta que finalmente tenían la posibilidad de muerte próxima. Esa era un poco la dinámica. Esto ocurrió con el consenso fiscal, trataron un artículo que era el artículo cuarto, dieron de baja lo que estaba, las asignaciones específicas no tenían tiempo de finalización, la dieron de baja en un artículo, no se publicó en ningún medio y así ocurrió. O sea, es una dinámica para estudiar y entender cómo, porque en algunas cuestiones son explícitamente opositores, como con algunos temas muy concretos de déficit fiscal, sobre todo con los temas de la macroeconomía son muy específicos. Ahora, a la hora de debilitar, deshabitar propuestas, son más sutiles. Y eso hace que sea más difícil descubrir la maniobra. Yo quiero hablar también de un proyecto que me parece muy interesante que trabajó la multisectorial y que todavía no hemos presentado, pero que es casi un desafío de 2022, que tiene que ver con un fondo compensatorio para los y las trabajadoras. Y eso sí nos parece muy importante porque el trabajo en los medios, el trabajo de producción de los autores, el trabajo de los artistas, es un trabajo seriamente inestable, lo podríamos comparar con la construcción. Es un trabajo en el cual algunos trabajan de manera más o menos continuada y otros en el periodo de vacancia, de tener que buscarse otro trabajo, de finalización de una obra, pasan sin obra social y sin aportes. Entonces, ese proyecto que fue elaborado junto con la multisectorial y presentado en la Comisión de Trabajo por el diputado Yasky y que preside para esto de la igualdad de género nuestra compañera Vanessa Siley, que para nosotros es muy importante, también en la Cámara batallamos por la perspectiva de género, es un proyecto realmente muy importante, muy interesante en cuanto a la constitución de esos fondos, porque no es el aporte del trabajador para una especie, entre comillas, de seguro de desempleo. Es el aporte de aquellos que ganan y tampoco aportan al Inca, por ejemplo, que son todas las cuestiones de venta o de comercialización que ocurren alrededor de el ingreso a las salas de cine. Todos nosotros sabemos que hay mucha oferta de 2x1, de incentivo de que se vaya al cine, pero en realidad lo que ganan estas empresas es el pochoclo o las papas con cheddar, porque como no legitiman ese ingreso a través de la compra de la entrada, eso que deberían aportar al Inca no lo aportan y la ganancia que tienen sobre los productos comerciales y comestibles es lo que en realidad les da rentabilidad. Me parece que ha sido una propuesta trabajada desde el conocimiento y desde la inteligencia que afecta también un fondo pequeño del Estado, pero que centralmente tiene que ver con aporte de aquellos que hoy están generando ganancias y que no tienen una redistribución de esa ganancia. Yo creo que ese proyecto, como otros que tienen que ver con el fomento de la cultura o con el
con la regulación de plataformas que se ha hecho muy complicado. Nosotros tuvimos a Sagay muy interesado en esa regulación durante todo el tramo de la pandemia, porque realmente creo que ha sido una cuestión grave, porque además lo que ocurría era que ponían en pantalla producciones nacionales, pero que no pagaban ningún costo por esto, por esto que decías de no tener el domicilio legal constituido en nuestro país, entonces se rigen. Yo creo que se viene toda una andanada de cuestiones del cambio de época, no solo de la globalización, sino de que están no tienen territorio esas producciones, entonces funcionan como las corporaciones multinacionales que casi quisieran gobernar a los gobiernos y a los estados, y que va a necesitar fuertemente de que tal vez a través de la televisión pública, tal vez a partir de los mensajes, cada vez vayamos teniendo más conciencia de lo que significa. Porque Estados Unidos no tiene ningún problema de fomentar el avance de su cultura, y nosotros tenemos prejuicios que, como en las onceras criollas, nos han entrado en nuestra conciencia, que es que tal industria no la fomentamos porque sería como que el Estado interviene. El Estado interviene en aquello que le interesa. Nosotros tenemos mensajes tanto de Néstor como de Cristina en el 2004 y en el 2006 en el Congreso que nos honra haber participado, mensajes muy claros acerca de cuál es el rol del Estado vinculado a la cultura y a la transmisión de esto que decíamos, de ciudadanía, de derechos, de perspectiva histórica, de presente y de futuro, desde algún lugar de estima. Porque en realidad, cuando miramos, vos hablabas del estudio de los contenidos, y la verdad que cuando se habla o del interior o de nuestros barrios populares, ofenden el sentido común de quienes conocemos esos lugares y esas instancias, ofenden en su intensidad de desprecio y de humillación, y me parece que ahí el rol del Estado es central. Y a nosotros desde la Cámara de Diputados nos van a tener dispuestos no solamente a escuchar, sino a militar y proponer militancia, porque yo creo, pensando en esto de los fondos específicos o del fondo compensatorio, que se viene una etapa en la cual tal vez sea más trascendente la participación organizada desde el pueblo que lo que se discuta allí adentro con una impiedad y deshumanización total. Porque nosotros estuvimos resistiendo 24 horas hace apenas una semana de agudos o no tanto irracionales mensajes, y casi entran en el sentido común. Mensajes que decían que la preocupación de no aceptar el presupuesto tenía que ver con los sectores populares, con los jubilados, con los ingresos de los que menos tienen, con el hambre, con la pobreza, todas cuestiones generadas por el gobierno o agudizadas en el gobierno de Macri, con el desempleo. Si ustedes recuerdan, la tasa de desempleo en el 2015 llegaba al 5% y hoy estamos realmente habiendo perdido más de 200.000 puestos de trabajo, recuperándonos. Y en contra de todos los pronósticos, creciendo económicamente. En contra de todos los pronósticos que decían que no solamente íbamos a tener inflación de devaluación, sino que no íbamos a tener casi un crecimiento del 4%. Nosotros mismos decíamos que íbamos a tener menor crecimiento económico del que tenemos, y el desafío es no solo crecer, sino redistribuir y generar esta situación que también nos critican, que es volver a festejar la posibilidad de transitar un camino de justicia social. Entonces me parece que en esta nueva instancia vamos a necesitar la calle, vamos a necesitar la academia diciendo, vamos a necesitar, por supuesto, los medios públicos generando un sentido común diferente del que han instalado desde el neoliberalismo salvaje, y vamos a necesitar la calle con los sindicatos y los sectores, todos los sectores, los de la industria también, las pymes también, porque lo que se viene es una disputa de sentido. ¿Se acuerdan que, no sé, pero nosotros
los que pertenecemos al Frente de Todos, en el 2015 decíamos que habíamos, yo digo nunca perdemos las batallas, pero decíamos que habíamos perdido la batalla cultural. Yo creo que las batallas no se pierden, se transitan. Miren Chile anoche, qué felicidad más enorme. Y el discurso de Boric, tan feminista él, y aceptando este desafío, pero entramado con lo popular. Yo creo que no se pierden, se transitan. Se transitan porque, como decía acá Pedro, nosotros somos bastante parecidos a la cigarra, y porque hay una humanidad que no se rinde. Y realmente este proyecto al que nos están permanentemente mostrando como posible y que ganó una elección y que entonces habla de democracia, aunque no democratice ni la palabra, ni los medios, ni los recursos, amerita de mayor y más conciencia. Entonces me parece que en esta batalla en la que estamos, que es una disputa centralmente de sentido, Pirca tiene un rol central, la posibilidad de medios públicos que nos representen, que hablen de nosotros, desde nosotros, que sean capaces de transmitir esta vocación de mejores tiempos para todos, esta humanidad que el neoliberalismo se ha ocupado casi en desterrar, porque Cristina decía en el Congreso del 2006 que ella creía en una solidaridad racional, no en una solidaridad solo emotiva. Y que esa solidaridad racional tenía que ver con entender lo que nos pasa hoy también cuando vemos que sigue creciendo el Omicron, pero no vacunamos solidariamente en África y nadie lo discute. Esa solidaridad racional que nos hace entender que esto último que venimos diciendo tan fuerte en la pandemia, que nadie se salva solo, y que Perón decía, nadie se realiza en una comunidad que no se realice, que tiene muchas lecturas, hasta de Jesús caminando y diciendo que si no es capaz de dar la vida por los amigos, que es lo mejor que puede pasarnos. Entonces creo que este es un tema de comunicación, de trabajo, de economía del conocimiento y también de derechos humanos y de una vida que sin ningún lugar a dudas los y las argentinas y la región de América Latina nos merecemos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas, a todos, por estar aquí presente y por permitirnos la apertura de este debate. Digo, este es la primera parte de este encuentro, en realidad, después vamos a pasar a otra instancia donde el Consejo Académico del Pirca va a sesionar, para decirlo de alguna forma, y será una jornada de trabajo interno. Pero esta presentación, este momento de exposiciones, nos da sin duda aliento y impulsa el seguir trabajando confiados en que gran parte del espacio a quien nos dedicamos o a qué se dedica el PIRCA, digo, va a tener una posibilidad de ingesta de aquellos materiales de producción de conocimiento. También podemos, mejor dicho, también el PIRCA puede ser contratado, digo, por las dudas, por si alguno se quedó con la duda, tal vez de la RTA, de algún LOC, quieren alguna ingesta en particular, siempre está a disposición. Le voy a pedir a Carolina que se acerque, así hacemos el cierre de esta parte, pero me gustaría también volver a repetir el saludo para los consejeros académicos que están presentes. Seguramente no lo voy a nombrar porque de alguno o alguna me voy a olvidar. Agradezco, ya lo citó María Rosa, pero a Emiliano Fuentes Firmani, a Vivian Elem, que también están presentes y facilitaron la llegada y todo el impulso que aportan seguramente en la diputada. A Pascual Calicho, que está presente también de la Defensoría del Público, supongo que la Defensoría se va a quedar a la etapa del Consejo Académico, y espero no haberme olvidado de nadie más. Lo último, un poco para recordar algunos temas que se vertieron, Carolina, te cuento también a ti. Nosotros con la multisectorial, antes de la creación de Pirca,
tuvimos un primer impulso y transitamos varias de ese camino con Sergio Baiman, que está aquí también, que fue hacer un recorrido con nuestros colegas, compañeros, compañeras de las distintas provincias. Claro, cuando nosotros arrancamos, recién arrancaba como emergente gran parte de los proyectos que tienen que ver con propuestas y programas de producción audiovisual en cada una de esas provincias. Digo, me parece muy importante atender esto que contabas, Claudio, porque esos proyectos nacieron como emergente cultural, nacieron de asociaciones civiles, de cámaras, de productores, nacieron de esas y esos egresados de universidades públicas que necesitaban un lugar donde volcar la capacidad productiva, artística, técnica, de construcción, autoral, digo, y también venir a cambiar o darle un cambio, por lo menos, al tipo de producción, la mirada de género, digo, en este sentido, también es una parte impulsora en esa misma línea. Por eso creo que Córdoba es una cabal experiencia, por ejemplo, de un contracultural, un emergente cultural, sosteniendo y sustentando esta política. Algo allí me lleva también a lo que planteaba María Rosa recién, con respecto a que habrá que movilizarse, habrá que hacer la gimnasia de ganar la calle nuevamente, porque efectivamente nosotros en el 2016, cuando el ministro de Economía de aquel momento, Duhovne, ya no me acuerdo si era de Economía, de Hacienda, de Patrimonio, digo, es tanta la modificación organizacional para confundirnos que hicieron, que en aquel momento nos avisó por un informe que salió, me acuerdo que en Ámbito Financiero, que nos iban a retirar todos los subsidios. Entonces nosotros hicimos una fuerte movilización que terminó en actores, con un acto, fue muy importante, salió en todos los medios, lo empezaron a darse cuenta. Pero sin embargo, es tan intrincada la forma en que llevan adelante el vaciamiento de aquello que se ganó con movilización popular, porque así fue la ley de servicio de comunicación y así fueron la gran mayoría de las leyes que construimos o conquistamos, donde se construyó el derecho a la diversidad cultural, dígase la Ley Nacional de la Música, la Ley del Teatro Independiente, las leyes que tienen que ver con el fomento a la producción de contenido, la mayoría se hicieron con escenarios enfrente del Congreso, con marchas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que ahí hubo una gran gimnasia de movilización popular que sin duda tendremos que volver a ejercitar conjuntamente con la reflexión, el pensamiento y el desarrollo de producción de conocimiento para darle sustento a estas luchas que nosotros planteamos. Así que muchísimas gracias por seguir la transmisión de UNQI TV. Muchas gracias al selectivo público que hemos tenido aquí en el auditorio y muchas gracias a nuestras directora y director que siguen adelante con tanta insistencia y constancia para la continuidad del PIRCA. Gracias a la transmisión, nos vemos entonces en otro momento, supongo, y ahora pasaremos, el Consejo Académico pasará a sesionar. Gracias nuevamente a todos los exponentes.